Hey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero estén increíble. Y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Amigos, amigas, amiguitas. Bienvenidas sean a una nueva edición de Historias Ultratumbísima con Sailor Fag, la serie donde su servilleta, Sailor Fag, lee sus relatos y anécdotas más escalofriantes, terroríficas, macabras, que les han sucedido a ustedes o a algún conocido. Como bien saben, esta serie podcast de terror se hace mensualmente y si ustedes tienen algo que compartir, les imploro de rodillas que lo compartan al correo que aparece ahora en pantalla. Solo a este correo, cosasdelsailor@gmail.com. Pero bueno, amigas, a nadie le gustan los intros tan largos, así que vengan y acompáñenme en esta macabra aventura que va a ser escuchar Historias Ultratumbísima con Sailor Fag. El maniquí de Soriana. Quería contar mi historia que me pasó en enero de 2005, algo súper raro con una señora en Soriana. Ella veía con insistencia su reloj cuando yo entré a la tienda. Parecía que me estaba esperando. En cuanto llegué cerca de donde ella estaba, me abordó. Me preguntaba qué era cada cosa. Yo le explicaba y luego preguntaba algo más. No se retiraba de mí. Se veía bien vestida, formal y hasta elegante, como con ropa de alta costura. Por eso me llamó tanto la atención que me preguntara qué era todo lo que yo estaba escogiendo. Preguntaba si se comían, cómo se comían, los nombres de las frutas, de las verduras, de todo. Las veía y las tocaba con mucha curiosidad. Me preguntaba si yo comía eso y por qué lo comía. En fin, muchas preguntas. Cuando vi la piel de la mujer, se veía rara, parecía de plástico. Y cuando vi su cara y sus ojos a detalle, supe que no era de aquí. Di un escalofrío de pies a cabeza. Dejé mis compras y caminé deprisa hacia mi esposo. Le dije, vámonos, vámonos. Me costaba caminar. Sentí una energía muy rara y sentía que no avanzaba. Al llegar a la puerta de la tienda, volteé atrás y estaba la mujer viéndome, muy recta. Hasta ahora, cada vez que me acuerdo, se me acelera el corazón y se me pone amarga la boca. Mis dos hijos también se acuerdan y me dicen que les daba mucho miedo, que parecía un maniquí. Adjunto foto de ropa que se parecía a la que llevaba y cómo recuerdo su cara. Era así, pero con ojos brillantes. Saludos de mi parte y mi hijo que siempre ve tus videos y me está ayudando a mandarte esto. Bendiciones y salud. Le mando bendiciones y salud a usted también y a su hijo. Un beso a ambos. Gracias por compartir esta historia y amigas, ustedes cuéntenme. ¿Qué harían en caso de encontrarse con alguien que les haga muchas preguntas extrañas y luego que al ver a detalle su piel no se vea como piel sino como un plástico? ¿Qué harían si se dan cuenta de que con quien están hablando no parece una persona sino un maniquí? Yo me mega cagaría, honestamente. Sigamos. La mujer rubia. Lo que voy a contarte le ocurrió a una amiga en el 2007. Tiempo después, cuando ingresé a trabajar en la misma empresa, escuché los rumores que envolvían al edificio desde su construcción en 1974. Al parecer, el lugar está plagado de espíritus. Este relato es sobre uno de ellos. La luz del sol matutino brillaba a través de las ventanas de la oficina, pintando rayas doradas en el suelo gris. Me senté en mi escritorio sin perder tiempo y comencé a adelantar el trabajo que tenía atrasado de toda la semana. Era domingo y estaba sola, pero ya estaba acostumbrada a trabajar los fines de semana. Mientras tecleaba,
Algo llamó mi atención en la esquina de mi ojo. Me encontraba en el piso 30 de una torre gigante ubicada en el centro de Bogotá. Las oficinas no estaban divididas por módulos y las pocas separaciones que había eran de vidrio transparente, lo que me permitía una vista completa del piso, bloqueada solo por el foso del ascensor. Me volteé para ver una mujer rubia sentada de espaldas a mí, al otro lado de la oficina. Por más que quise, no logré reconocer a esa mujer, pero no le di importancia y rápidamente volví a mi trabajo. Pasadas unas horas, me levanté de mi silla para ir a la cocina por un café. Para ello, tendría que pasar detrás de la mujer rubia, relativamente cerca de ella. La mujer se encontraba dentro de una oficina que nadie usaba y un panel de cristal la separaba de mí. Intentaría ver su rostro, tal vez saludarla para saber quién era. Logré decir, «Buenos días». Sin embargo, la mujer no giró para mirarme, ni siquiera mostró alguna reacción. Simplemente permaneció sentada allí, con los brazos colgando a los costados de su cuerpo, observando una pantalla apagada. En ese momento, una sensación de pánico se apoderó de mí. No supe qué más hacer. Simplemente continué mi camino a la cocina. Serví torpemente café en un vaso desechable y volví caminando, casi corriendo, hacia donde estaban los ascensores. Un miedo irracional me había invadido, haciéndome sentir como si algo me acechara. Caminaba mirando hacia atrás, por lo que al llegar donde estaban los ascensores, me sorprendí al notar una presencia. Sobresaltada, tropecé, regando por completo el café que llevaba a los pies del guardia de seguridad. El guardia subía a hacer su ronda de rutina y vio bañados sus lustrados zapatos con café caliente. Su pantalón también estaba salpicado. Apenada me disculpé y pregunté al guardia quién era la extraña mujer rubia que estaba sentada en la oficina al otro lado del piso. El guardia frunció el ceño y me dejó helada con su respuesta. No ha entrado nadie más en el edificio aparte de usted, señorita. Está ahí sentada, le increpé mientras señalaba en dirección a ella. Juntos nos dirigimos hacia la oficina, pero para mi horror, ya no había nadie ahí. Mi corazón latía con fuerza y un escalofrío me recorría el cuerpo. Estaba perdiendo la cabeza, me lo había imaginado. El guardia solo me miraba como si estuviera loca. Le pedí que no me dejara sola y rápidamente recogí mis cosas y bajé con él en el ascensor. Fue un viaje eterno desde el piso 30. Me sentí caer en un pozo oscuro y sin fondo. El aire era denso, el miedo me estaba ahogando. Por fin se abrieron las puertas del ascensor y rápidamente me apresuré a salir. Detrás de mí salió el guardia. Prácticamente corrí para salir del edificio, pero no había atravesado la puerta cuando escuché a uno de los guardias de la recepción preguntarle a su compañero, «¿Y la otra señora dónde está?». Me detuve en seco. El guardia que me había acompañado en el ascensor parecía igual de confundido y sorprendido que yo. Lo miré y él me devolvió la mirada, sin saber qué hacer o qué decir. Finalmente preguntó a su compañero, «¿De qué señora habla?». El guardia de la recepción, señalando la pantalla, dijo, «La señora que bajó con ustedes en el ascensor. ¿Quién es? Que no veo que haya registrado entrada al edificio». Debo admitir que aparte de horror sentí alivio. Alguien más había visto a la mujer. Significaba que yo no estaba loca. Lo más obvio entonces era revisar las cámaras de seguridad para ver a la misteriosa mujer. Sin embargo, no era tan sencillo como retroceder la grabación. Debíamos esperar al supervisor e ir al cuarto de cámaras ubicado en el piso 13 del edificio. Pero yo no estaba dispuesta a subirme de nuevo al ascensor y solo quería largarme de ahí. Al día siguiente fui a trabajar y durante todo el día luché para apartar los recuerdos del día anterior, tratando de concentrarme en todo el trabajo que tenía y procurando no mirar hacia aquella oficina vacía. Pero al finalizar el día, el guardia que bajó conmigo en el ascensor me buscó. Parecía muy perturbado. Me contó que él había visto la grabación y en efecto, aparecía una mujer de pie en la esquina del ascensor. En ningún momento se pudo ver su rostro. En la grabación se le ve salir del ascensor detrás de él, pero al revisar las cámaras que hay fuera del ascensor no hay rastro de ella. Desde aquel incidente, la leyenda de la mujer que aparece a personas solitarias en el edificio se ha extendido.
Se dice que a veces se muestra ante alguna cámara de seguridad. Lo que sí es cierto es que yo no volví a trabajar los fines de semana después de lo sucedido. Mandarle saludos a mi amigo Fa y a Tere. Un saludote a Fa y a Tere. Un beso. Y tal vez hayan visto una imagen de un edificio, amigas. Y ese edificio es el edificio en el que trabajaba. Ahí dice edificio Fonade. Quién sabe dónde esté, pero yo me alejaría de ahí. Gracias por compartir esta historia y sigamos. Lo que se hacía pasar por niño. Esta historia me sucedió cuando tenía solo 13 años, en un viaje escolar en el cual nos hospedamos 2 semanas en la escuela en la que se llevarían a cabo competencias artísticas entre alumnos de diferentes escuelas. Esta escuela era un internado. Tenía dormitorios, salas comunes y diferentes edificios que separaban a los hombres de las mujeres. Como los cuartos tenían 2 camas, dormíamos con algún compañero de nuestro grupo y no teníamos permitido quedarnos en otras habitaciones. Todo era compartido, así que había un solo baño con varias regaderas y dicho esto, ya puedo comenzar a relatar mi historia. Durante la mañana de uno de los primeros días que pasamos ahí, hubo un simulacro de incendio. Todos salimos lo más ordenadamente posible y al caminar por el pasillo que conducía a la salida, recuerdo claramente escuchar el sonido de una de las regaderas encendidas, acompañado de un par de risas agudas y pensar, pobrecita la que se está bañando y no ha podido salir. Pero al llegar afuera con mis compañeros, cuando los profesores realizaron el pase de lista de cada uno de los grupos, no faltaba absolutamente nadie. Desafortunadamente, no fui la única persona que escuchó ruido en el baño, ya que otras compañeras también aseguraron haber oído a una niña reírse dentro del baño cuando caminábamos rumbo a la salida. Cuando me di cuenta que no fui el único que había escuchado ruido, me tranquilicé un poco al pensar que al menos no estaba loco, pero no sabía que lo peor estaba por venir unos días después. Mis compañeras estaban bastante asustadas por lo que había pasado, así que durante la noche, 2 chicas de mi grupo me pidieron que las acompañara al baño porque tenían miedo de ir solas. Yo accedí. Apoyé en el marco de la puerta mientras esperaba, hasta que una de ellas salió y se quedó ahí conmigo mientras esperábamos a la que faltaba. Y en eso, escuchamos una risa en el pasillo, y luego otra y otra. No se escuchaban lejos, es como si fuese un sonido plano, sin eco, sumamente extraño pero muy ruidoso. Cuando digo que las risas que escuchamos eran extrañas, no te miento. Lo que más miedo me daba era que algo dentro de mí me decía que eso no era un niño, sino algo que intentaba sonar como uno. Las risas seguían y seguían, y mi compañera y yo solo nos mirábamos el uno al otro para confirmar que ambos estábamos escuchando lo mismo, y para mi horrible sorpresa, la expresión de terror en su rostro me lo confirmaba bastante bien. Cuando salió la chica que faltaba, no quisimos decirle nada para no asustarla, y simplemente nos fuimos los 3 hacia nuestras habitaciones como si nada hubiese pasado. La chica con la que viví eso y yo quisimos convencernos de que quizá había sido alguna chica de otra escuela la que se estaba riendo y la escuchamos por casualidad, pero la realidad es que en los dormitorios no se permitía salir de las habitaciones durante la noche y mucho menos andar haciendo ruido por los pasillos. Al siguiente día me encontré a mí mismo en el peor escenario posible. Estaba solo, necesitaba ir al baño y era de noche. Quise aguantarme, pero las ganas fueron más fuertes que el miedo y terminé yendo. Al llegar, el baño estaba totalmente solo, pero todo parecía normal, ligeramente inquietante por el silencio que había, pero normal. En medio de ese espeluznante silencio, escucho como si alguien estuviera orinando en un cubículo de al lado, y por si eso no fuese suficiente, empiezan a sonar pequeños golpes que daban a mi cubículo. Yo sabía que estaba solo, pues nunca escuché la puerta de los baños abrirse, así que evité mirar hacia abajo y lo ignoré lo mejor que pude. Rápidamente salí y mientras me lavaba las manos, fue inevitable mirar el reflejo del espejo. Pude comprobar lo que ya sabía, que es que no había nadie al lado. Nadie entró al baño y en ese momento me fui casi corriendo de ahí. No le dije a nadie lo que pasó.
No quería asustar más a mis compañeros y mucho menos alborotar a los maestros. Lo que más terror me causaba es que esa cosa parecía saber perfectamente lo que hacía. Los golpes al cubículo, las risas del niño. Es como si estuviera haciéndolo con el objetivo de engañar a la gente, simulando ser una persona y peor aún, un niño pequeño. Agradezco que mi primera reacción fuese intentar ignorarlo y salir lo más rápido posible de ahí, porque no me quiero imaginar con lo que me hubiera topado si hubiese abierto la puerta del cubículo de al lado. Después de todos estos acontecimientos, mis compañeros y yo hicimos la teoría de que quizás se trataba de algún niño que llegó a estudiar en esta escuela, que al ser un internado era muy antigua, pero yo nunca me quedé del todo convencido de que eso fuese cierto. Lo único que te puedo decir es que fuese lo que fuese, eso era una cosa haciéndose pasar por un niño, porque esas risas no eran humanas. Saluditos a Miguel y a Sara. Un besote hasta Tampico. Gracias por compartir esta historia. Ay, mía. Es que si de por sí, mía, me da miedo que sea un niño. Que hagas tanto recalque en eso de que no era un niño. Era algo que quería hacerse pasar por un niño. Safo cero. Suena horrible. Pero bueno, gracias y sigamos. Querían ahogarme. El día de hoy vengo a contarte mi anécdota paranormal ocurrida en el parque más popular en sus ayeres de mi queridísimo puerto de Veracruz. El parque Reino Mágico siempre ha sido muy popular, ya que desde que abrió, su objetivo ha sido la convivencia y recreación de las familias del puerto, pero este fue construido en lo que antes era el panteón municipal de la avenida Díaz Mirón. Este panteón estuvo funcionando muchos años, pero después, muchas tumbas fueron exhumadas y reclamadas por sus familiares, porque serían movidas a otro lado, más específicamente al otro lado de la calle, donde sería el nuevo camposanto. Ahí se construyeron unidades habitacionales y posteriormente el parque. Aunque no todas las tumbas fueron reclamadas, algunas ni siquiera pudieron ser movidas debido a su antigüedad. Ya habiendo dado algo de contexto, te pongo aquí una foto del panteón. Todo esto empieza por ahí del 2009. Yo estaba por cumplir 6 años y mis papás decidieron llevarme al parque a la zona de albercas. Yo estuve de acuerdo porque yo siempre había querido ir. Obviamente, no sabía que incluso desde antes que yo fuera, las cosas paranormales ya ocurrían debido a ciertas cosas que pasaron cuando el parque fue inaugurado, pero eso lo explicaré más adelante. Continuando, llegó el día de mi cumpleaños. No recuerdo, pero creo que era un sábado, porque sí había mucha gente. Pasamos al parque y primero recorrimos todo, porque la verdad era muy grande. Primero, rentamos unas bicicletas grandes y mis padres y yo recorrimos el parque pedaleando y después fuimos a un mini zoológico. De ahí decidimos ir a la zona de albercas, que para eso habíamos ido. Al llegar a la zona de albercas, entramos a cambiarnos a los vestidores y enfrente quedaba la alberca que para mí era inmensa. Era gigante y había 2 toboganes para deslizarte. Cuando me cambié y salí a meterme a la alberca, tenía en una zona donde rentaban flotadores. Aclaro, yo ya sabía nadar y la alberca no estaba muy honda. La zona más honda era más adentro. Total, mi papá me rentó un inflable de orca. Entré a la alberca y siempre me mantuve cerca de la orilla, donde me podía parar perfectamente dentro del agua y estaba cerquita de las escaleras. Mi mamá se quedó conmigo para cuidarme y mi papá había ido a comprar algo de comer en los puestitos que había ahí. Estaba tranquila en el inflable sentada, sin moverme. La alberca no era de olas, por lo que estaba muy tranquilo, pero de repente el inflable se volteó, cayendo con él dentro del agua, como si por abajo lo hubieran empujado. Quería salirme del agua, pero no podía. Sentía como si estuvieran agarrándome del pie, aunque intentaba subir a la superficie. Cuando miré hacia abajo, vi el fondo de la alberca mucho más profundo, como si estuviera en la zona honda, pero no era así.
No podía nadar, no me podía mover, me estaba ahogando, y todo eso sucedía en cuestión de segundos. Mamá se espantó y se levantó de la parte de las escaleras donde estaba sentada y se metió para sacarme, pero en eso llegó mi papá y terminó sacándome él. Obviamente recuerdo que me regañó por andar de payasa, pero yo ni dije nada. Estaba llore y llore del susto que me di. Me ardía donde sentí que me jalaron. Ya no recuerdo si después que se me pasó el susto volví a meterme, pero no volví a ir hasta 3 años después, cuando tenía 9 años. Esa segunda ocasión no me pasó nada, todo estuvo normal, aunque después mi papá me contó que en el estacionamiento del parque se ponía una feria y ahí ocurrió un accidente donde falleció una estudiante. Desde ahí empezó la leyenda que las almas de las tumbas que no fueron reclamadas son quienes te espantan en el lugar. Una segunda historia es que en el mismo parque hay un castillo tipo Disney que se usa como salón de fiestas. Afuera del castillo hay un mini puente y te recibe una figura de Blancanieves y sus 7 enanos, creo que un caballo. Aquí te dejo una foto de la figura en sus buenos años. Actualmente se encuentra así. La historia que ronda esta muñeca es que en la madrugada unos chavos se metieron para saber si los rumores de que espantaban era verdad y grabaron a la muñeca, cosa que al grabar su cara, esta parpadeó, provocando que los chavos salieran corriendo. El video se hizo viral y Extranormal le hizo un reportaje especial. Actualmente el parque se está rehabilitando poco a poco, hay canchas de vóley y de fútbol, pero por el momento las albercas y toboganes siguen cerrados y abandonados. La Blancanieves sigue ahí y se puede observar cuando pasas por el parque. Gracias por leerme. Un saludo a mi prima Ana Lies, a mi niña Renee y a mi María Fernanda. Un saludote a todas. Un beso. Pues la verdad, no me sorprende que te hayan jalado la pata en una alberca donde antes había un panteón municipal. Yo ni loca, pero bueno, es que también uno como niño, ¿cómo va a saber de esas cosas, saben? Pero bueno, les voy a insertar un clip del video que puso de la Blancanieves esa. Que siento que esa Blancanieves a mí en algún ultratumbísimo de hace 1000 años ya la habían mencionado. Pero bueno, vamos a ver el video que puso aquí y después seguimos. Llegaron estas impresionantes imágenes captadas en un parque de diversiones en el puerto de Veracruz. En este video, cuyo autor prefirió mantenerse en el anonimato, se puede apreciar el momento exacto en el que esta figura pareciera cerrar sus ojos como si cobrara vida frente a la cámara. La persona que videograbó este material asegura haberse introducido después de la medianoche al parque en cuestión con el único motivo de comprobar una leyenda muy famosa de este sitio. La viejita del río. Te voy a contar una historia que le sucedió a mis tíos maternos y se ubica en Salamanca, Guanajuato. Resulta y resalta que hace ya bastantes años, mi abuela materna mandó a mis 3 tíos por unas tablas para hacer un chiquero en el patio de su casa. Tenían entre 12 y 18 años. Ellos fueron con sus amigos. En total, terminaron siendo alrededor de 5. Se fueron como a las 9 de la noche, pero, como buenos muchachos rebeldes, dieron las 11 y todavía no llegaban. Mi abuelita estaba ya bastante preocupada, porque no había forma de comunicarse con ellos. Entonces, solo atinó a rezar y pedir que llegaran con bien. Este dato es importante. Ellos se fueron por el camino de siempre. Tenían que pasar un puente y al cruzarlo se encontraron un hombre misterioso en un caballo. Les preguntó la hora y les dijo: ya váyanse a su casa, ya es tarde para estar fuera. A ellos les dio igual y hasta se lo tomaron a chiste, riendo y diciendo groserías de todo tipo como buenos adolescentes mexicanos. Más adelante se toparon con una viejita y les pidió que le ayudaran a cargar una bolsa en la carretilla que traían. Era una bolsa de las de antes, donde las señoras ponían el mandado. Ellos siguieron haciendo relajo, riéndose como si nada, aunque todas las risas cesaron, cuando más adelante no encontraban a la señora que hace un momento estaba con ellos. Extrañados, se preguntaron mutuamente si la habían visto,
pero nadie notó cuándo se separó de ellos. Por curiosidad, checaron la bolsa de la señora y entonces todos quedaron pálidos cuando vieron que habían huesos y solo atinaron a aventar la bolsa. De pronto, escucharon una risa macabra y voltearon un árbol algo grande a la orilla del río. Todos gritaron al mismo tiempo cuando vieron a la viejita arriba del árbol, con una mirada y sonrisa tétrica, llamándolos. Les decía, vengan, vengan, con una voz muy tenebrosa. Todos ellos corrieron despavoridos y hasta dejaron la carretilla ahí tirada. No sabían a dónde ir, se perdieron y más adelante se encontraron al mismo hombre del caballo. Ellos, sin decirse nada, simplemente lo siguieron, como si todos supieran que era lo correcto. Poco después estuvieron en su casa. Dice mi mamá que estaban pálidos como nunca y uno de ellos hasta enfermó del estómago por el susto. Al final, no pasó a más y mi abuelita tuvo que ir por la carretilla al día siguiente. Dice mi ama que esa señora que se les apareció era una bruja que se llevaba a la gente más joven para ahogarlos en el río, así obtener su alma para mantenerse joven mucho tiempo. De hecho, cuenta que seguido aparecía gente ahogada ahí y poco antes de lo de mis tíos, acababan de encontrar a una niña de secundaria ahogada. Aquí, el dato que te dije que era importante. Mi abuelita era muy devota de San Martín Caballero y dice mi mamá que ese día ella estaba pidiéndole a él que regresara a sus hijos con bien. Desde ese entonces, mi mamá y mi abuelita siempre tuvieron fe en que ese hombre a caballo era San Martín Caballero. Mándame un saludo a mi Celeste y a mi mami Angelitos, que ella insistió que te mandara esta historia. Un saludote, Celeste y Angelitos. Un beso. Ay, amigas, o sea, una muchas veces quiere ser buena persona y ayudar a gente desconocida, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Ya van varias historias que nos cuentan también como de brujas y siempre son viejitas que quieren que les ayudes a cargar algo en la calle. Truchas. La muñeca de mi hermana. Esto inició hace más de 8 años. Soy brujo y desde chico supe que tenía ciertas habilidades y comportamientos diferentes a los niños de mi edad, ya que desde muy pequeño tenía la intuición de que tenía algún don místico, ya sea sueños premonitorios hasta pequeñas maldiciones que podría llegar a hacer. Mi vida dio un giro cuando un día mi papá le trajo una muñeca Barbie a mi hermana, de esas Barbies que medían como 1 metro, y desde que la trajo, esa muñeca me daba mala espina, pero lo ignoré porque al fin y al cabo esa cosa no era para mí. Sin embargo, mi hermana comenzó a crecer y obviamente abandonó a esa muñeca. Yo tenía mi propio cuarto y en mi cuarto había un viejo ropero de madera. Mis padres decidieron guardar esa muñeca en mi ropero porque mi hermana ya no la iba a usar. Ante esos primeros días no podía dormir ya que sentía una muy mala vibra en mi cuarto. Eso hasta que esa muñeca mostraría lo que en realidad es. Después de una semana, pues las noches no podía dormir porque escuchaba pasos o que alguien tocaba la puerta del ropero. Cabe aclarar que en el ropero podía entrar una persona de tamaño promedio. Cuando abría el ropero, la muñeca estaba parada o con el brazo extendido y así eran todas las noches. Las cosas fueron empeorando cuando este se manifestó moviendo mis cosas, jalando mis cobijas en las noches. Movía mis cosas hasta comenzar a manifestarse como un ser sombra, un ser puramente oscuro, como una sombra pero sólida. Una noche, mis padres me estaban arropando para dormir cuando se escuchó que algo golpeó la ventana de afuera de mi casa y se cayeron varias cosas. Mis padres salieron a investigar y detrás de ellos vi una figura oscura con el cabello largo. No quise alarmarme, así que pensé que era mi hermana. Cuando regresaron mis padres, yo les pregunté dónde estaba mi hermana, que me contestaron que estaba acostada, y allí fue que puse una cara de horror y les dije que vi una silueta parecida a la de una mujer corriendo detrás de ellos. Mis padres solo se sacaron de onda y me acompañaron hasta que pudiera dormir. Años más tarde, decidí dormir en el mismo cuarto con mis hermanos, ya que el cuarto era bastante grande. Mis padres se mudaron a mi cuarto y encerraron a esa muñeca en un cuarto aparte. Pensé que era el fin de mi tortura, pero aún faltaba más.
Comencé a estudiar un poco más del tema de la brujería, porque encontré una revista de hechizos fáciles y de allí saqué unas palabras para expulsar entes malignos. Con el tiempo, volví a ver a alguien afuera en mi patio y a veces en el reflejo de la ventana o en el espejo. Amanecía con rasguños y a veces con moretones en los brazos y piernas. Un día, mis padres estaban limpiando el cuartito y vi a la muñeca. Les sugerí que la tiraran porque esa cosa estaba maldita y la arrojé al suelo. Mis padres, por alguna extraña razón, decían que querían conservar esa muñeca porque era un regalo de mi tía. Cuando se hizo de noche, comencé a ver sombras cerca de mi cama. Escuchaba pasos y sentía que movían mi cama. Me percaté que mis hermanos no prestaban atención a esas cosas. Entonces pensé que solo era mi imaginación. Cuando iba a amanecer, era eso de las 3 o 4 de la mañana, cuando de la nada me desperté porque sentí que me comenzaron a aplastar y ese peso me cortaba la respiración, pero no veía a nadie cerca mío. Traté de moverme, pero no sentía mi cuerpo. Traté de hablar o gritar, pero no pude. De repente, una mano fría, pálida y mojada me tapó la boca y me gritó que me calle. Allí estaba este ser con forma de mujer y rostro deformado. Era la que me estaba aplastando e impidiendo que hablara. Cuando recordé la revista, recordé la frase que aprendí, una de las frases que aprendí, y estuve tratando de decirla hasta que mi cuerpo reaccionó y grité la frase. Cuando la grité, esa cosa se esfumó y me puse a llorar. Mis hermanos trataron de consolarme y me tranquilizaron. Por la mañana me fijé en el espejo y tenía marcas en la cara y cuello como si me hubieran golpeado y rasguñado. Después del tiempo, tiramos esa muñeca porque nos pidieron desalojar esa casa. Pasé por dos mudanzas hasta que estoy en donde vivo actualmente. Después de eso no pasó nada hasta hace un año atrás. Yo pasé por un momento muy fuerte en mi vida, ya que renuncié a mi anterior trabajo por unos clientes que me amenazaron de muerte y decidí irme de mi trabajo. Estaba muy débil energéticamente y solo quería estar conmigo mismo. Una noche, cuando pude relajarme por fin, después de un tiempo de ansiedad y llorar, tuve una parálisis de sueño, pero esta vez fue por una voz en mi oído que me dijo lo siguiente: "Creíste que tirándome te desharías de mí. Jamás serás libre. Siempre estaré contigo, atormentándote cuando menos lo esperes". Cuando después logré usar las palabras que ya había aprendido antes. Después de eso, me hice una limpia de huevo y el huevo salió negro. Desde entonces, tengo cuidado con limpiar mi cuarto y mi aura, aunque siento que todas las noches esa cosa me está vigilando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por compartir esta historia terrorífica. Qué miedo me da. Una Barbie de 1 metro. Y a mí, al final mencionaste algo de parálisis de sueño y así. Les voy a recomendar, amigas, si no les da miedo, hay como una serie documental en Netflix que justo es sobre parálisis de sueño. No me acuerdo cómo se llama. Aquí se los voy a poner. Ay, apenas. Yo la vi hace poco. Bien espantada quedé. Bien espantada. Porque es como personas que pasan por muchas parálisis de sueño y hacen como el reenactment o la actuación de las cosas que veían. No, hombre, me has. Se me hizo un milagro que no se me subiera el muerto ese día. El rancho de Luna. Hoy vengo con una historia que me sucedió en uno de los ranchos propiedad de la Facultad de Veterinaria de la UNAM. La facultad tiene varios ranchos en diferentes estados del país. En ellos tiene diferentes producciones de animales y cuando estás en los últimos 2 semestres de la carrera te mandan de prácticas a uno o a otro, dependiendo de las asignaturas que hayas llevado. Eran mis primeras prácticas. Me mandaron al rancho de Tequisquiapan en Querétaro, junto con una de mis amigas, para la práctica de administración. Cuando llegamos, nos asignaron cuarto. En cada cuarto debía haber 4 estudiantes, pero una de nuestro grupo había decidido alojarse con un familiar que vivía cerca de ahí, así que solo estábamos mi amiga, una chica que conocimos ahí, y yo. Casi desde el primer día nos empezaron a llegar rumores de que el rancho estaba embrujado, pues cuando tenía poco de haber abierto, un estudiante que había ido de práctica comenzó a sentirse muy mal. Había vomitado en su habitación,
Comenzó a convulsionar y a hablar grave en un idioma que nadie entendía. El médico del rancho no había podido hacer nada y en esa época no había hospitales cerca, así que llamaron a un sacerdote quien le practicó un exorcismo. Al principio, no habíamos tomado mucha importancia a la historia, así que seguimos con nuestra práctica normal. A los pocos días de vivir ahí, la otra chica de nuestro cuarto había regresado muy asustada a clases después de ir al baño. Dijo que mientras estaba ahí, había escuchado que la puerta se abría y había visto por abajo de la puerta del cubículo los pies de una niña con calcetas blancas de escuela y zapatos negros con hebilla, como si estuviera esperando para entrar al baño. Al abrir la puerta, no había visto a nadie. Desde ese momento, se negó a ir a ese baño otra vez durante toda nuestra estadía. Había otros grupos en el rancho y mi amiga había estado platicando con un vato de práctica de borregos, quien nos invitó en la tarde a arrear a los animales. Mi amiga y la otra chica fueron encantadas. A mí la verdad se me hizo muy raro y además medio flojera, así que les dije que yo me quedaba a adelantar mi tarea. Ellas se fueron y después de estar un rato en mi laptop, decidí bañarme para ir a cenar. Me metí a la regadera y mientras me lavaba el cabello, vi por el rabillo de mi ojo como si alguien empujara la cortina de la regadera desde el otro lado. Sentí que el corazón se me aceleraba, pero parpadeé varias veces y traté de mantener la calma. Pensé que seguramente me había corrido agua por las pestañas y había sido solo un efecto óptico. Para convencerme, dejé la mirada fija a donde creí que se había movido, pues pensé que me ayudaría a calmarme. Fue un error, pues a los pocos segundos, la cortina comenzó a moverse de nuevo y vi cómo la silueta de una mano se dibujaba, como si alguien empujara la cortina hacia mí. Grité y me pegué a la pared. La mano retrocedió y yo me quedé con la vista fija en ese punto, temblando, a punto de salir corriendo desnuda y con champú en el cabello, pero no me atreví a moverme. Me salieron lágrimas, me dio taquicardia y taquipnea. Esperé lo que me parecieron minutos, pero nada volvió a suceder. Traté de calmarme otra vez, me enjuagué el jabón lo más rápido que pude y contuve la respiración mientras abría la cortina de un solo movimiento. No había nadie. Salí rápidamente del baño, me vestí y a los 10 minutos llegaron mis compañeras. Al principio no les dije nada, pues no quería que a la que ya le había pasado algo dejara de usar también el baño en nuestro cuarto. Lo conté todo hasta que terminó nuestra práctica y estábamos a salvo de camino a la ciudad. No soy la primera ni la última a la que le pasan cosas en ese rancho. Es muy común ver a la niña pequeña que vio mi compañera y también un señor con sombrero que a veces recorre los sembradíos en la noche y asusta a los que lavan su overol de trabajo esa hora por haber salido tarde de sus prácticas. Lo peor es que ese no es el único rancho donde pasan cosas. Compite fuertemente como la sede más embrujada con la que está en Chapa de Mota, en el Estado de México. Y está en la misma facultad de CU, pasan cosas por las noches, cuando hay poca gente que pueda presenciarlas. Gracias por leerme. Mándale saludos a Kiki y a mi gatita Quimera. Saludotes Kiki y Quimera. Un beso. Gracias por compartir esta historia. Váyame a... Me aterró mucho lo de la mano en la regadera, porque siento que a muchos nos da mucho terror muchas cosas, pero especialmente cuando estamos en un momento vulnerable, amigas. A mí ya no me pasa, pero antes luego me pasaba que cuando me bañaba me daba miedo de que estar enjuagándome el champú y yo con los ojos cerrados y que cuando abriera los ojos estuviera alguien enfrente de mí. Ay, no, me lo imaginé y me hundí. No. Sapo cero. Pero bueno, sigamos. Su abuelo lo cuida. Soy maestra de primer grado en un colegio. Muchos, durante los años, han contado que ven a una niña por los pasillos. Creo que eso es algo muy común en las escuelas. Hay rumor del que se habla del colegio por más de 34 años, y es que el edificio está construido en lo que fue un panteón, y todos bromeamos con eso. Pero algo cambió este ciclo escolar. En agosto de 2022, instalaron cámaras de seguridad en aulas y pasillos, y al fin podemos verificar de dónde vienen las sombras o sonidos extraños que pasan.
Poco tiempo antes de que se instalaran las cámaras, empezaron a suceder cosas muy extrañas. Los maestros fuimos unos días antes de comenzar las clases a tomar cursos y a limpiar las aulas. Por cierto, este ciclo me tocó cambiar de aula ya que solo tengo 6 alumnos. Entonces, me cambiaron al salón más pequeño que está en un rincón, pasando un pasillo corto pero oscuro. Esto es importante más adelante. Cuando estábamos en el proceso de cambiar de aulas, empezó a sentirse un ambiente pesado. Siempre se sentía como si te estuvieran viendo. En el salón de segundo grado hay un skybox. Es una caja que recibe señales de Wi-Fi y las transmite en un proyector. Un día, mientras movíamos cosas de un salón a otro, esa caja empezó a emitir sonidos. La maestra pensó que tal vez estaba fallando y la apagó. Entonces, seguimos en lo nuestro y de pronto se volvió a escuchar un sonido muy fuerte, como cuando prendes una radio y no encuentras estación. Sacada de onda, la maestra verifica que la caja está apagada. Se asustó al ver que sí lo estaba, pero seguía haciendo bastante ruido. Va a mi salón y me pide que revise yo. Así lo hice. Efectivamente, la caja estaba apagada y hacía ruidos muy extraños. Entonces yo me reí y le dije, es la niña que se aparece. Lo hice para cortar la tensión del ambiente y desconecté la caja. Por un momento seguimos tranquilos. Incluso se escucharon risas por mi broma. A la hora del almuerzo estábamos descansando, todas las maestras en sus respectivas aulas, y escucho a la maestra de segundo gritar. Salgo a ver qué pasó. Ella estaba pálida. Menciona que se había sentado en una computadora de sala de maestros. Quería imprimir un expediente y en lo que lo editaba ve pasar una pelota de esas baratas de plástico. La pelota entró rodando lentamente y se posó a su lado. No supimos de dónde salió la pelota, pero ella la acomodó debajo de una mesa. Ahí no había ni corrientes de aire, ni nada que pudiera moverla, y se volvió a sentar, y fue cuando sintió un pelotazo en la pierna. Cuando gritó, la maestra menciona que fue bastante fuerte. Para que la pelota saliera de debajo de la mesa y la golpeara de esa forma, se la tenían que haber aventado. Entonces ya nos dio miedo. Yo, que no suelo asustarme, no supe qué decir, así que cambié de tema y seguimos trabajando. Al poco tiempo, vemos pasar a la contadora con la pelota en la mano y bromeando le pregunto, ¿qué hizo la pelota ahora? Ella voltea a verme con cara de susto y me responde, pues estaba trabajando cuando sentí algo en el pie. Bajé la mirada y era la pelota. Le di una patada para sacarla de la oficina. Salió volando al pasillo, pero regresó de una manera muy extraña, como si se moviera sola. Ella no sabía lo que había pasado con la maestra de segundo. Le contamos y todas nos asustamos. En aquellos momentos, las cámaras no estaban completamente instaladas y todo se quedó en sabe qué sería. Pero empeoró con los días. Ya entraron los niños nuevos y como soy la maestra de primero, todos mis alumnos eran nuevos. Entonces, nos presentamos y parte de la presentación era mostrar a su familia. Y fue cuando se mencionó por primera vez al abuelo muerto. Mis alumnos llevaron un cartel con fotos de sus familiares más queridos. Uno de mis alumnitos, que por cierto tiene un par de discapacidades, mencionó a sus abuelos. Pero al hablar del papá de su mamá, hizo una gran pausa muy reflexiva y soltó la bomba. Dijo, mi abuelito falleció hace unos días. Aún no lo extraño porque él me visita en sueños. Todos nos quedamos extrañados al escuchar esas palabras. Cabe mencionar que una de las discapacidades de ese alumno es del habla, pero eso lo dijo con una claridad impresionante, como si un adulto estuviera hablando. Yo le di mi mano para consolarlo, pero él solo se rió y continuó su presentación. A los pocos días, noté esa sensación de que me miraban cuando estaba sola en el salón. Me pongo a escuchar podcasts de cosas sobrenaturales cuando hago mis planeaciones, así que pensé que era por eso. Percibía sombras, pero como eso es muy común en el colegio, tampoco le di importancia. Pensé, es la famosa niña. Todo escaló.
Como somos del norte de México, acá hace mucho calor y para mantener el aire acondicionado funcionando, cerramos la puerta con pasador porque no funciona la chapa. Un día, mientras daba mi clase, se escuchó que tocaban la puerta. Levanto la mirada para ver por el vidrio quién estaba del otro lado. No hay nadie. Entonces seguí, pero se volvió a escuchar fuerte y claro. Aarón, uno de mis alumnos, se levantó para abrir y ver quién estaba tocando. Pensamos que tal vez un chiquito de preescolar, pero al abrir la puerta no había nadie. El niño encogió los hombros y cerró la puerta. Pasados unos minutos, ya cuando estaban trabajando en sus libros, se volvió a escuchar. Voy personalmente y abro la puerta, molesta, pensando que estaban bromeando. No hay nadie. Pasé a dirección a verificar en el monitor si en el pasillo o el aula que está a un lado hay alguien, pero no. Regreso con mis alumnos. Me siento en mi escritorio sin decir nada y de pronto mi alumno, al que llamaremos Carlos, me dice: anoche soñé con mi abuelito. Yo le sonreí y él me aclaró: el que está muerto. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero no dije nada. Pasaron días y en la puerta se seguía escuchando el sonido. Era claro, fuerte, todos lo escuchábamos. Al principio, los niños lo tomaron como broma, pero luego pasamos a la molestia. Era un fastidio. También noté que un pájaro se ponía en la orilla de la ventana. Veíamos su silueta por dentro, a través de la persiana, pero en la cámara que está afuera no se grababa el pájaro. Un día, adjunto evidencia, estábamos en clase, yo explicando un tema, los niños poniendo atención y la puerta cerrada. Sonaba el golpe. Aarón, mi alumno que sentaba más cerca de la puerta, me miraba desesperado. Para él era muy incómodo ignorar un sonido tan fuerte. Ya en una de esas se levantó y abrió la puerta. No había nadie. Me miró y yo, ya mortificada por la situación, saqué mi teléfono y lo puse para grabar. Yo quería grabar el sonido, quería corroborar de dónde venía ese ruido. Para mi sorpresa, lo que se grabó fue aún más fuerte. Como dije, la puerta tiene un pasador y está duro. Aarón cerró la puerta y pasó el metal que atranca. Se sentó y continué con la clase. Pasado un minuto o dos, la puerta se abrió. Los niños voltearon a ver la puerta. Claramente no había nadie ahí. Nadie mencionó nada y seguimos trabajando. Yo miré asustada el teléfono y veo la puerta abierta. El teléfono intenta enfocar algo, pero no lo logra. Al terminar mi clase, salgo nuevamente a revisar las cámaras. Efectivamente no había nada, pero se graba a mi alumno levantándose para abrir, lo que confirma que no solo yo escuchaba el ruido. Intentamos cortar ese pedazo de video y no pudimos, así que lo grabé de un teléfono a otro. Le mostré la evidencia a la directora y fuimos a recorrer el aula para que viera que el pasador está duro, no es fácil de abrir. Ella mencionó a la niña que se aparece, pero para este punto yo ya sabía que no era una niña, era el abuelo de Carlos. Siempre he tenido premoniciones o cosas así, por lo que tenía esa impresión. Resulta que yo estaba encargada del altar de muertos y en mi salón teníamos flores de cempasúchil y velas, acercándose la fecha. Pedí a todos los alumnos del colegio que llevaran fotos de sus seres queridos difuntos, porque es a quien dedicamos el altar cada año. Carlos llevó la foto de su abuelito. En la foto, el señor está cargando a Carlos, y la mirada de amor entre ellos se podía sentir. Mientras yo miré la foto, sentí que me decían algo. Sentí como angustia, como duda, no lo puedo explicar. Sentí que me querían dar un mensaje y entendí todo. El abuelo estaba preocupado por Carlos, Carlos y sus discapacidades. Entendí que el abuelito lo estaba cuidando, por eso lo visita en sueños, por eso lo quiere ver en el salón, por eso lo ve por la ventana en forma de pájaro, por eso toca la puerta, quiere estar aquí con su nieto. Se me salió una lágrima, Carlos me vio y nos abrazamos. Le dije: Carlos, yo te quiero mucho, no te lo había dicho. Él dijo que no con la cabeza. Le dije: te quiero muchísimo, eres muy valiente, muy fuerte y me voy a encargar de ti siempre que estés en la escuela.
Yo te voy a cuidar. Claro, lo hago con todos mis alumnos, pero hay quienes lo necesitan más o quien necesita escuchar que lo amas. Era momento de cerrar el ciclo. El abuelo necesitaba saber que Carlos iba a estar bien conmigo. Pusimos la foto en el altar. Puse alrededor de 50 fotos, pero esa foto te hacía voltear a verla. Varias personas la tomaron y me decían, qué bonita foto. Cada vez que lo hacían, la piel se me erizaba. En un punto, sentí como si alguien estuviera a mi lado. Creo que era el abuelo de Carlos, pero ya no sentí angustia. Sentí paz y fue verdaderamente hermoso. Estuve segura de que era el señor Atecabos. El día que escuchamos ruidos y vimos la pelota rodando, fue el día que la mamá de Carlos llevó la papelería para inscribirlo en el colegio. La señora, aunque es joven, siempre tiene una cara triste. Es de esas personas que te provocan abrazarla. Creo que su papá también la cuida a ella. El altar se quedó 2 días y al terminar la exposición yo tomé las fotos. Les hice una oración y las entregué. Pero la de Carlos se quedó en el salón, ya que el niño no había ido a clases. Los días que la foto estuvo en mi salón, Carlos me decía que seguía soñando a su abuelito. Los viernes, yo entrego trabajos o materiales olvidados, y fue ese día, sola en el salón, cuando tomé la foto, mencioné el nombre del señor y le dije, «Señor Pedro, Carlos está en un lugar donde lo vamos a cuidar como si fuera nuestro hijo. Aquí todos lo amamos y vamos a tener paciencia con él. Ya no se mortifique, descanse en paz. A partir de ahora, Carlos no lo va a extrañar con tristeza, lo va a recordar con amor». Y fue desde ese momento que no volvimos a ver sombras ni escuchar ruidos, al menos en mi salón o en el pasillo que lleva él. Todos estamos tranquilos y en paz. Si leíste esto, muchas gracias. No es una historia aterradora. Creo que más bien es algo sanador escucharla. Saludos a todas las almas que cuidan a sus seres queridos aún y en el más allá. Ay, mira, qué buen relato este. Me encantó. Muchas gracias por mandarlo. Y sí, o sea, pues como les digo, que hay veces que hay como sucesos paranormales que no son como tan terroríficos, pero pues se podría decir que son lindos, que son buenos, que, o sea, en general, amigas, siento que cualquier ocurrencia paranormal, por más buena que sea o lo que sea, pues siempre va a terminar generándote un susto, ¿sabes? Pero bueno, mil veces mejor saber que estás teniendo una presencia positiva que una negativa, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por compartir este relato y sigamos. Ya, mamá. Mientras crecí en una familia altamente católica, al crecer comencé a perder el miedo a cuestionarme cosas y terminé siendo atea. Pero eso, aparentemente, no me salva de tremendas asustadas a lo largo de mi adolescencia como escéptica. El relato que más cuento es aquel que sucedió durante la pandemia. Yo acababa de comenzar mi primer semestre de carrera y aparte del estrés por mantener un buen promedio y luchar contra la depresión, siempre he tenido muy malos hábitos de sueño, por lo que no era de extrañarse que me quedara leyendo o viendo videos hasta altas horas de la madrugada. Me encontraba acostada boca arriba, leyendo algo en el celular. La ventana en la pared detrás mío se encontraba casi completamente cerrada, por lo que direccionaba el aire que entraba a donde se encontraban mis pies. Después de unas 2 horas, cuando por fin sentía que me comenzaba a dar sueño, escuché a mi mamá caminar desde su cuarto al mío, y cuando la manija de mi puerta hizo la señal, yo ya estaba volteada dándole la espalda. La adrenalina que solía sentir de más chica cuando eso pasaba ya no era la misma al tener también dominado el arte de hacerme la dormida. Aún así, recuerdo haberme sentido algo irritada y extraña, ya que hace mucho que mi mamá no se pasaba por mi cuarto a comprobar que estuviera dormida. Solo recuerdo que procedí con el tan repetido protocolo, rodando los ojos mentalmente mientras la escuchaba acercarse a la cama. Sentí
cómo aproximó su cara a la mía, como analizando mis ojos cerrados, para después comenzar a pasar un dedo ligeramente sobre mi hombro expuesto, produciéndome cosquillas. En un principio no me pareció raro, ya que mi mamá siempre encontraba nuevas estrategias para cacharme o tenderme trampitas para poder regañarme, su favorita siendo la del flash del celular directamente en la cara. Pero cuando el contacto tan claro de piel rozando con piel me hizo estremecer desde la espalda hasta el cuello, me permití voltear a confrontar a mi madre. Ya bien preparada con toda la letanía en mi defensa, abrí mis ojos y estaba completamente sola. La luz de la calle iluminaba perfecto el vacío del cuarto, el pasillo, el tapanco, el closet, la puerta perfectamente cerrada como cada noche. Jamás olvidaré el sentimiento de la inmediata realización que te golpea fuerte en el pecho. Admito que traté de reprimir silenciosamente el miedo, mi cabeza intentando encontrar alguna explicación rápida, ignorando el terror en el fondo que una y otra vez afirmaba que cada excusa era poco creíble. No podía ser el viento, ya que yo me encontraba del lado que tenía la ventana cerrada y el contacto que sentí estaba innegablemente dirigido a un área muy específica. Aparte de cómo más justificar los pasos que suenan con un eco en el pasillo y cambian a rechinidos en la duela del cuarto, la dirección en diagonal tan marcada de la puerta a la cama, cómo explicar la manija, la puerta abriéndose lentamente y cómo cuidadosamente alguien se posaba detrás mío. Ni siquiera podía decir que era paranoia, porque no había estado consumiendo nada que me alterara el juicio. Yo realmente creía que era mi madre. No quería contarle a mi mamá porque ya sabía que me reclamaría seguir despierta a tales horas, pero una vez que me recogía tarde del taller de cine en el que se hablaron de experiencias algo inexplicables, recordé aquella noche. Ella, obviamente, no había ido a mi cuarto, pero se portó bastante indiferente y me aseguró que eran alucinaciones del contenido de horror que consumía. Pero yo sabía que no era así. Ay, amiga, no, hombre. Imagínense, están solitas, fingiendo dormir o intentando dormir, cuando sienten un dedito cruzar por una parte de su cuerpo que está expuesta. Qué horror, amiga. Qué buen relato. Muchas gracias y sigamos. Creo que no es mi gata. Desde hace algún tiempo estaba pensando si mandar mi historia, porque para este punto no sé a quién recurrir y me da miedo contarle a alguien y que me crean loca. Si tú conoces algún caso similar o alguien de tu audiencia que me pueda ayudar, lo agradecería. Una disculpa si me extiendo mucho. Sin más dilación empiezo. Todo comenzó hace un año aproximadamente, cuando uno de mis gatos se enfermó. Tengo dos gatos, Nébula y Orión. Nébula empezó a tener comportamientos fuera de los habituales. Se notaba desganada y empezó a beber mucha agua. Adicionalmente noté que empezó a adelgazar. Intenté animarla de varias formas, ya que siempre había sido una gata muy amorosa y juguetona. Nébula tiene 6 años y Orión 4. Mis alarmas saltaron cuando noté sangre y mucosa en mi cama cuando ella se levantó de allí, por lo que fui de emergencia al veterinario y me indicaron que tenía piometría, una enfermedad que puede ser mortal si no es tratada. Me indicaron que debían operarla de emergencia, pero que era un procedimiento de alto riesgo. Con mucho miedo accedí. Las horas transcurrieron y tras mucha preocupación, la operación finalizó y todo salió bien. El doctor me indicó que podía llegar a traerla el día siguiente más tarde, porque la tendrían en supervisión. Luego de ese acontecimiento bastante duro, mi pesadilla empezó. Desde que llevé a Nebula a casa, pude notar que tenía un comportamiento extraño. No maullaba y ya no era tan cariñosa. Sin embargo, esto lo atribuí a que la operación estaba reciente y tal vez no se sentía totalmente bien, pero estos comportamientos no desaparecieron.
Al contrario, aparecieron nuevos. Yo trabajo desde casa, por lo que paso la mayor parte de mi tiempo con mis gatos. Empecé a notar en múltiples ocasiones que Nebula se me quedaba viendo por lapsos muy largos. Lo perturbador es que no era una mirada normal. No sé cómo describirla en su totalidad, pero es como si fuera humana y se sentía llena de ira. Este comportamiento también sucede mientras estoy durmiendo, porque varias veces he despertado y la veo al final de la cama observándome fijamente. Debo mencionar que el comportamiento de mi otro gato, Orión, también cambió desde que Nebula regresó de la operación. No se acercaba tanto a ella, no jugaban ni dormían juntos, e intentaban mantenerse cerca de mí cuando Nebula estaba cerca. Sin embargo, lo que realmente me hizo enviarte este correo es lo que te contaré a continuación. Hace algunos meses, me encontraba durmiendo en mi cama y, como es costumbre, mis gatos estaban acostados conmigo. En un momento de la noche, un sonido me despertó, pero fue tan leve que todavía me encontraba medio dormida. Fue cuando escuché una voz femenina, como de una mujer adulta, y era un poco grave, diciendo: "Lo voy a hacer pronto". Luego, escuché una risa burlona de esa misma voz. Esto me petrificó, pero tenía los ojos abiertos, ya totalmente despierta. Luego, escuché una voz masculina, era suave y un poco rasposa, que parecía contestar: "Por favor, ya para", en un tono preocupado. Cerebro no daba crédito a lo que estaba escuchando, ya que el sonido se escuchaba unos centímetros y justamente al pie de mi cama, donde sentía a mis dos gatos parados sobre mí. De pronto, escuché a la voz femenina decir: "La niña es mía", y al instante, mis gatos empezaron a pelearse encima mío. En ese momento, brinqué y encendí la luz. Los separé como pude, pero Orión tenía lastimada su nariz por un rasguño y sangraba mucho. Mientras estaba curando y limpiando Orión, solo podía sentir una mirada penetrante en mi espalda. Sentía como Nebula me veía fijamente hasta que se fue lentamente del cuarto. De esa noche, ya no puedo ver a mis gatos igual, en especial a Nebula. No te puedo describir el miedo que siento de estar todo el día con ellos sola, y más por las noches, en donde te juro que siento cómo me observan dormir. Varias veces, Nebula me ha lastimado bastante feo, como si en serio quisiera hacerme daño. La última vez, de la nada saltó sobre mí y me arañó el ojo. También he encontrado aves muertas en mi cama, además de serpientes e insectos muertos. Que puede sonar normal de un gato, pero eso en los 6 años que he tenido a Nebula jamás, jamás lo había hecho. Tengo la idea de que mi gata fue cambiada por otra cuando se quedó en la veterinaria, o cuando estuvo inconsciente, algo entró dentro de su cuerpo, pero definitivamente esa no es Nebula. No sé qué hacer, Sailor. Honestamente, no tengo el corazón para solo alejarme de ellos como si fueran nada. Los efectos de no poder vivir y dormir con tranquilidad los estoy sintiendo. Solo puedo pensar que mi vida corre peligro cada día. Espero te haya interesado la historia. Por lo pronto, seguiré investigando sobre qué puedo hacer para terminar con esto. Un saludo a mi Andy y a mi mami. Abrazos desde Guatemala. Un abrazo hasta Guatemala a Andy y a tu mami. Un beso. Ay, mea, qué terror. Suena como una pesadilla, pero la verdad, ni idea que podría ser eso. Si alguien de las personas que le gusta historias de la tumbísima escucha esa historia y tiene una idea de qué podría ser, por favor, dejen un comentario. Pero bueno, gracias por compartir este relato y sigamos. La mujer de los susurros. Antes de comenzar, quiero aclarar que como ya no tengo ningún tipo de relación con las dos personas implicadas en la historia, les pondré nombres falsos por respeto a su privacidad. Antes tenía dos amigas muy cercanas, Clara y Mía. Ambas eran muy sensibles a las cosas paranormales. Podían ver lo que nadie veía, a veces escucharlos e incluso sentirlos.
Sin embargo, yo era todo lo contrario a ellas. No había tenido ninguna experiencia que pudiera llamarse paranormal. Las dos me contaban que en sus casas siempre pasaban cosas raras y el ambiente era pesado, puesto que habían seres malignos rondando siempre alrededor de ellas. Estas cosas les pasaban estando solas o incluso cuando una visitaba a la otra. A pesar de eso, nunca nos dio miedo juntarnos en alguna de esas casas para estudiar, platicar, entre otras cosas. Un día, decidimos hacer una pijamada en casa de Clara. La tarde transcurrió con normalidad. La pasamos bien sin preocuparnos por nada. Y en la noche, debíamos decidir quién dormiría en un colchón sobre el suelo, quién en la cama de Clara, puesto que su cama era para una sola persona. Al final, yo dormí sola en la cama, mientras que Clara y Mía durmieron en un colchón de dos plazas que colocaron a un lado de la cama. Esa noche estaba muy cómoda, por lo que no me costó caer dormida. Pero en la madrugada sucedió algo que jamás creí iba a experimentar. Al principio, sentí que estaba en un limbo de estar despierta y dormida al mismo tiempo. No podía moverme. Pensé que era una especie de parálisis del sueño. Pero como nunca me había pasado, comencé a asustarme un poco, más aún porque estaba acostada boca abajo, lo cual me hacía sentir desprotegida. Al intentar abrir los ojos para moverme, de repente sentí algo muy pesado sobre mí. Era como si una persona estuviera arriba mío, tomando mi cabeza con una mano y presionándola con fuerza sobre la almohada. Incluso en esa situación tan estresante, no podía abrir los ojos, moverme o hablar. El ambiente se sentía muy pesado y mi respiración parecía agitada. Unos segundos después, pude sentir que aquella cosa se acercó mucho más a mí de alguna forma, aún presionando mi cabeza con su mano. Comenzó a susurrarme cosas al oído. No podía comprender nada de lo que decía, pero sabía que no estaba hablando en alguna lengua que conociera. Lo único que podía comprender era su voz, la cual parecía ser la de una mujer adulta. Poco tiempo después, el peso sobre mí desapareció, así como también los susurros. Me levanté muy agitada. Me senté intentando controlar mi respiración mientras miraba a Clara y Mía, comprobando que ambas estaban profundamente dormidas. En ese momento, pensé que todo eso fue solo una pesadilla, que decidí no despertarlas e intentar volver a dormir, pero me era imposible siquiera cerrar los ojos. Todo el pánico que sentí me había despertado por completo. Intenté mantenerme serena, con la vista en el techo de la oscura habitación, sin pensar en nada. Pasaron unos minutos y comencé a escuchar unos pasos por el pasillo que está al lado de la habitación. Volví a entrar en pánico, ya que esa noche estábamos las tres solas y los gatos de Clara estaban en la habitación. Me sentía congelada por el pánico, ya que pensaba que alguien había entrado a la casa. Pero cuando los pasos se detuvieron, escuché un gruñido muy fuerte, como el de un perro, pero con un tono más grave. En ese momento, supe que aquella cosa no era humana. De repente, los pasos se volvieron a escuchar y esta vez se acercaban a la puerta de la habitación. El miedo me consumió tanto que sin pensarlo dos veces, salté de la cama para despertar a Clara y Mía. Les conté todo, pero ambas no parecían sorprendidas ni asustadas. Simplemente me dijeron que no le prestara atención y volviera a dormir. Así que les hice caso e intenté volver a dormir. Esta vez, acurrucada entre las dos, no quería dormir sola. Me encantaría decir que eso fue una experiencia única, pero lamentablemente volvió a pasar poco tiempo después y en mi propia casa. Estaba durmiendo en mi habitación cuando me volvió a pasar lo mismo. Otra vez sentí una presión sobre mí, una mano sobre mi cabeza y la voz de aquella mujer susurrando muchas cosas en algún idioma que no entendía. Sin embargo, esa ocasión duró mucho menos que antes. No sé cómo explicarlo, pero sentí como si algo que estuviera cerca del armario hizo que aquella cosa me dejara en paz. Al despertar estaba agitada, pero por alguna razón no tenía miedo. Tenía una extraña sensación de comodidad. Un tiempo después, Mía me visitó. Por simple curiosidad, le pregunté si ella veía algo en mi casa, algo como aquellas cosas que hay en su casa o en la de Clara. Entonces, Mía me dijo que había un ser, el cual me observaba todo el tiempo. No tenía una apariencia muy agradable.
Era humanoide, el cual siempre estaba encorvado. Sin embargo, Mia me dejó en claro que aquel ser no era malvado. Tampoco tenía intenciones de hacerme algo. Simplemente me observaba. Un rato después, cuando estábamos en mi habitación, le pregunté si aquel ser todavía nos estaba observando, y Mia me dijo que estaba dentro de mi armario, al parecer ocultándose. Quiero pensar que aquello que vive en mi armario y siempre me observa, me cuida de cualquier cosa negativa que pueda aparecerse. Saludos a mi mejor amigo Aslan y a mí Agus, hasta Argentina. Un saludo a Aslan y Argus y Agus hasta Argentina. Pues no sé cómo un ser humanoide encorvado que no tiene una apariencia agradable puede ser bueno, pero hay de todo en este mundo. Así que digamos que ese tipo de seres feos también pueden ser buenos. Sigamos. ¿Cómo van? Yo ya ando un poco espantada. Igual como siento que como tenía rato sin grabar Ultratumbísima y como ahorita estoy sola después de haber tenido unas visitas, me siento de que tensa. Pero bueno. El seminario. Antes de comenzar, aviso que esta es una historia de mi señor padre y por privacidad de otros partícipes cambiaré los nombres. Todo se reitera a inicio de los 80s en mi maravilloso rancho Jalisco. Mi padre, un adolescente, estaba a punto de cursar la preparatoria. Como vivimos en un pueblo un poco alejado de la ciudad, en esos tiempos era común que personas entraran a seminarios o casas de apoyo, las cuales se encargaban de cuidar y llevar a las personas a sus estudios. Mi papá decidió entrar. El seminario era muy grande y había una zona donde las monjas cultivaban y tenían vacas y cerdos, los cuales cada fin de semana sacrificaban alguno para alimentar a los partícipes. Algunas veces, las monjas les pedían a los niños que ellos fueran y escogieran el animal al cual querían comer para separarlo y al día siguiente cocinarlo. Ese día le tocó a mi papá, Panchito y Felipe. Ellos muy contentos se dirigieron a los corrales, los cuales estaban muy retirados de los cuartos y las iglesias, y comenzaron a escoger. Como buenos jóvenes que eran, se pusieron a jugar y optaron por subirse a las vacas, cerdos, perseguir a las gallinas, etc. Duraron tanto tiempo haciendo el tonto que se les hizo de noche. Mi papá ve a lo lejos una túnica blanca y asume que es una monja, la cual iba a regañarlos por tardar tanto y saltarse algunas responsabilidades. Escogieron a un animal rápido y comenzaron a caminar hacia esa túnica. Cada vez que se acercaban, se daban cuenta que no avanzaba, sino que flotaba, y comenzaron a espantarse. Cuando estaban a unos 10 metros de distancia, se dieron cuenta que esa cosa comenzó a correr hacia ellos. Asustados, comenzaron a correr, y por cada que llegaban a los corrales, se iban escondiendo. Al estar todos escondidos, dice mi padre que escuchó un grito, el cual les decía que si los encontraba, ellos serían la comida del siguiente día, que estaba cansado de cocinar gallinas y cerdos y que quería algo más. Ellos, asustados, comenzaron a rezar, y mientras rezaban, escuchaban risas, las cuales se tornaban cada vez más agudas, al punto donde eran tan irritantes que les dolieron los oídos. Dice él que después de un tiempo simplemente dejaron de escuchar los gritos y se sentían sordos. Poco a poco comenzaron a salir y corrieron a los edificios donde estaba un sacerdote y los obligó a entrar a una iglesia que ahí estaba. Después de regañarlos durante 15 minutos, el sacerdote comenzó a llorar y a pedirles perdón, que él creía que esa cosa ya había desaparecido y que iba a hacer todo lo posible por mantenerlos a salvo. Comenzó a ponerles agua bendita en muchos puntos, a rezar oraciones muy fuertes las cuales no entendían, les colocaba simbología con ceniza. Después de tantos rezos y súplicas, les dio un rosario a cada uno y los mandó a dormir. Mi papá me cuenta que esa misma noche soñó que se dirigía a la casa de la tercera edad, un edificio en el seminario donde estaban los sacerdotes ancianos, monjas,
misioneros y personas que sirvieron a la iglesia de la tercera edad, y que al entrar todo el mundo dejaba de hacer lo que fuera que hacían y comenzaban a verlo. Él, incómodo, comenzaba a dirigirse al cuarto donde tenía que ir a dejar una charola con sal, y al llegar al cuarto se daba cuenta que esa cosa que lo perseguía le abría la puerta y se lanzaba sobre él. Al despertar no se podía mover, entró en parálisis y solo lograba ver una sombra negra de mujer de aproximadamente 2 metros, la cual se acercaba a él. Él intentaba gritar, pero simplemente no podía, y comenzaba a sentir un calor horrible en el pecho. Cuando sentía que ese ardor le perforaría la piel, escuchó el rosario con una voz femenina, la cual le permitió moverse. De golpe tomó el rosario y se lo puso. Con el rosario puesto volvió a dormir. Al siguiente día, después de desayunar, les dan un tiempo para salir del seminario e ir con sus familias, ya que era fin de semana y no tenían quehaceres. Papá, al llegar a la casa de mis abuelos, les contó lo que pasó y mis abuelos lo llevaron a hacerse una limpia. La bruja que le hizo la limpia le dijo que lo haría solo porque ella ya era vieja y él era un joven con un gran futuro. Le hizo la limpia, la cual mi papá no recuerda, y se fue tranquilo. Tiempo después, se supo que la bruja murió por razones ilógicas, ya que se dijo que un animal le mordió el pecho y murió por pérdida de sangre. Mi padre dice que es de los pocos recuerdos que mantiene de ese lugar, ya que pocos meses después se graduó y no siguió sus estudios universitarios en ese lugar. Algunos años, los integrantes de ese grupo se reúnen y cuentan historias. Me gustaría contarlas, pero ya se desviaría del tema. Los que preguntan, sí, hemos hablado de ese tema y Panchito y Felipe tuvieron experiencias distintas, pero ya serían para otra historia. Saludos a Rafael, Val y Ana. Un saludote a todos. Les mando un beso. Y llegamos a la parte del video donde ya no voy a hacer tanto comentario porque no les voy a mentir, yendo un poco espantada. Entonces no sé ni qué voy a decir, así que siento que cualquier cosa que diga no va a aportar mucho. Gracias por compartir esta historia y sigamos. El vecino. Esta historia me la contó mi papá y comienza así. Hace mucho tiempo atrás, mis tíos abuelos contaban que en Osorno, una ciudad del sur de Chile, llegó una pareja. A la chica le pondremos Rosa y al chico Jorge, llena de sueños, a vivir un pequeño pueblito rural. En este, construyeron su casa y decidieron dedicarse a cultivar la tierra. Todo era maravilloso. Aparte de contar cosechas que les permitían tener grandes ingresos, también estaban rodeados de buenos amigos que se alegraban por sus logros. Sin embargo, había alguien que no estaba feliz, alguien que, movido por su envidia, los vigilaba desde muy cerca, su vecino, le pondremos Francisco, un hombre algo viejo, de quien solo se sabía que era solitario, ya que nadie nunca lo visitaba. El tiempo pasó, la pareja decidió tener hijos, y cuando todos a su alrededor se enteraron de la gran noticia, fueron a felicitarlos y rodear a Rosa con muchos presentes, por lo que todo el embarazo pasó rodeada de amor. Cuando Rosa comenzó a entrar en labor de parto, todos corrieron a ayudarla. Pasaron los segundos, los minutos y las horas, y cuando por fin nació el bebé, se dieron cuenta de que algo andaba mal. El bebé estaba muerto, sembrando de esta manera la tristeza en este pequeño pueblo y anunciando en cierta forma lo que sería la mala suerte para esta desconsolada pareja. Transcurrieron los años y el pueblito creció por la llegada de nuevas personas, y entre ellas estaba un joven, le llamaremos Mario, proveniente de Chiloé, una gran y bella isla de Chile, conocida por el misticismo que le rodea gracias a las leyendas relacionadas con brujos y seres mitológicos. Mario, al ser ya parte de esta comunidad, conocía de la triste situación que vivía esta pareja, que para ese punto había intentado concebir en 2 ocasiones más, pero con el trágico desenlace
de que siempre terminaban en los funerales de los angelitos. En uno de esos funerales, Mario, quien poseía algunos conocimientos de brujería, comenzó a sospechar de que siempre les ocurriera esto a la pareja, ya que tanto Rosa como Jorge gozaban de buena salud. Cuando terminó la ceremonia, todos los asistentes fueron invitados a la cena que habían organizado la pareja y sus amigos en honor al tercer angelito. Mas nadie imaginaba que al terminar la triste velada caería sobre todos un gran cansancio que los fue durmiendo uno a uno, incluso a Mario, que luchando por quedarse despierto se fue a posicionar junto a la puerta. De pronto y sin aviso, entra a la casa donde ya todos dormían un enorme perro negro de grandes testículos que se acercó al angelito que yacía en su pequeño ataúd. Mario vio cómo después de que el perro presionara el pecho del bebé saliera de este una sustancia misteriosa que el perro ingirió para luego volver por la puerta. Pero cuando estaba a punto de marcharse por completo, el joven, que siempre cargaba consigo una navaja, se acercó con paso acelerado y le corta de una pasada los testículos al perro, quien al momento lanzó un gran aullido de dolor que despertó a todos. Luego de eso, el perro se fue corriendo, dejando a su paso un camino marcado por sangre. Debido a la confusión, todos se comenzaban a preguntar qué había pasado, qué había sido ese ruido. La pareja, por su parte, al percatarse de las manos ensangrentadas de Mario, se acercaron a este y el joven les dice: ustedes, que todo este tiempo han estado sufriendo, por fin podrán estar en paz, ya que el causante de las muertes de sus angelitos dejó un camino de sangre que podrán seguir para encararle. Acto seguido, guiados por las manchas de sangre, llegaron a la casa de Francisco, aquel hombre solitario y misterioso que era su vecino, que ahora se quejaba en el suelo con su entrepierna ensangrentada mientras ardía en llamas, puesto que al parecer, después de estar rodando por el piso de su cocina fogón, accidentalmente terminó en el candente fuego que lo comenzaba a consumir, quedando al día siguiente tanto Francisco como su casa casi completamente calcinados. Y tal como Mario les dijo, al tiempo Rosa y Jorge lograron volver a ser, en cierta forma, felices, ya que pudieron tener por fin los hijos que tanto anhelaban, dejando atrás aquellos días de completa aflicción para volver a reír y disfrutar de la vida. Saluditos a mí y a mi mami, Fresia y Tami. Un saludote a Fresia y Tami. Les mando un beso. A mí, pues, ya sé que dije que no iba a comentar, pero se podría decir que esto sería como un nahual. En Chile también se conoce a los nahuales, o tienen otro nombre, amigas. Pero bueno, muchas gracias por compartir este relato y sigamos. Ellos se burlaban de mí. Para contexto, yo y mi familia somos cristianos protestantes, y aunque la familia de parte de mi papá es católica, yo nunca había visitado una iglesia católica hasta la experiencia que te voy a contar. Desde muy pequeña, siempre he sido sensible a las auras de los lugares, y si estos contenían auras muy fuertes, causaba que no pudiera parar de llorar hasta que me sacaran de ahí. Mi madre me dice que puede ser un don, pero soy un poco escéptica con eso. Esto que te voy a contar ocurre en el verano del año 2019, cuando la pandemia todavía no era noticia. Mi familia y yo tuvimos la oportunidad de viajar a Europa, ya que yo cumplía 15 años y yo lo quise celebrar así. Todo iba bien en el viaje, me divertí mucho junto a mi familia y pudimos visitar muchos países. Ya para los últimos días de viaje llegamos a Roma y ahí tuvimos la oportunidad de visitar muchos lugares turísticos por nuestra cuenta. El único lugar que no habíamos visitado fue el Vaticano. Al día siguiente nos tocó hacer un tour, ya que venía en el paquete que compraron mis padres. Quiero aclarar que esa mañana no me sentía mal, y de hecho mi hermana y yo veníamos bromeando todo el rato. Esto lo digo porque no encuentro lógica alguna por lo que pasó después. Nuestra última parada con el tour era el Vaticano,
y aunque no estuviera tan emocionada, quería visitar las pinturas que este contenía. Al bajarnos del autobús, todo iba normal, hasta que llegamos a la Plaza San Pedro, que es como la plaza central de este. Al llegar ahí, empecé a mirar a todas partes y le comenté a mi mamá que en cada columna había estatuas. De un momento a otro empecé a sentirme mareada. Mis oídos empezaron a doler y empecé a sentir como si alguien me estuviera apretando los pulmones. Es cuando lo sentí. Eran miradas y muchas que miraban y hasta sentía burla de parte de ellas. Y fue cuando miré otra vez las estatuas. Eran ellas las que me estaban mirando y burlándose de mí. Es cuando empecé a llorar de una manera descontrolada, ya que sentía toda esta presión en mi cabeza junto a mis pulmones y trataba de buscar aire desesperadamente. Mi hermana me miró y me trataba de preguntar si estaba bien, pero lo único que podía decir era: vámonos de aquí, vámonos, de una manera desesperada que la asustó y llamó la atención de mi ama, que preocupada me trataba de calmar. Pero las cosas no mejoraron y trataba de decirle que ellos estaban burlando que nos fuéramos porque ellos estaban alrededor de todos. Cuando pensé que ya nos íbamos e iba a terminar ese sufrimiento, a mi papá le dieron ganas de ir al baño y en lo que esperábamos, mi mamá trataba de orar por mí y decirme que la sangre de Cristo me protegería, pero aún así no paraba de tener miedo y de llorar desesperadamente porque donde volteara sentía que ellos estaban ahí viéndome y burlándose de mí. Al momento de irnos, recorrimos el camino principal para salir del Vaticano. Cuando logré salir de ahí, sentí como si me liberara de algo. Mis pulmones al fin podían agarrar aire y ya no sentía miradas encima de mí. Un suceso relacionado fue en la misa de los 15 años de una de mis mejores amigas. Cuando llegamos a la parroquia, tenía mucho miedo de que me volviera a suceder otro suceso como me había ocurrido. Pero traté de no sobreestimularme y trataba de relajarme para no hacerle el feo a mi amiga. Cuando pasamos y tomamos nuestro lugar, trataba de respirar bien y creí que ya lo tenía superado, pero ni 5 minutos de estar ahí me volvió a pasar. Dolor de cabeza, dolor de oídos y lo que más temía, sentía como si alguien me estuviera apretando los pulmones. Cuando miré al frente, me topé con un Jesús crucificado y sentí cómo me estaba mirando, juzgándome, casi que burlándose de mí, y me asusté tanto que empecé a llorar otra vez. Al lado de mí estaba una amiga que al voltear a verme se asustó y me trató de preguntar si estaba bien, pero yo no podía dejar de mirar a ese Jesús y a las demás figuras que lo rodeaban. Cuando por fin terminaron la misa, traté de salir lo más rápido que pude y otra vez sentí la misma sensación de liberación. Desde ese momento no he vuelto a pisar una iglesia católica y aunque no quiero ofender a nadie, no siento un aura de bien de ellas y siento que ocultan muchas cosas. Y aunque quiera ver las pinturas del Vaticano, nunca quiero volver ahí. Mándame saludos a mi Cristi y a mi gatita Chimi. Saludotes, Cristi y Chimi. Un beso. Gracias por compartir este relato. La cara de la niña. Esta historia me pasó el año pasado y ha sido de las pocas veces que me han pasado cosas paranormales. En ese entonces vivía con mi mamá, mi hermana y el esposo de mi mamá. Ese día ellos salieron y estaba sola en casa, todo normal. Salí a fumar al patio de atrás, al que se llega desde el cuarto de mi mamá. Me senté en la banqueta y la puerta del cuarto quedó atrás de mí. Estaba tranquila cuando sentí la necesidad de voltear y cuando lo hice, vi una niña dentro del cuarto. Era la típica niña de película de terror. Tenía vestido blanco y cabello largo y estaba volteando hacia mí. Sentí la sangre fría. Intenté buscar si había algo que hiciera la forma de la niña, como una bolsa o ropa abultada, pero mientras más buscaba, más veía a la niña, cada vez con más detalles, y fue cuando me di cuenta de que la cara que tenía no correspondía a la de una niña, era la cara de un hombre adulto viéndome directamente. Yo me asusté y apagué el cigarro, a lo que me decidí a entrar y encerrarme en mi cuarto.
Entré por la misma puerta y efectivamente, donde estaba la niña, solo había pared. Se sentía un ambiente tenso y cuando llegué a mi cuarto, me senté en la cama intentando calmarme y mi sorpresa fue que en ese preciso momento se fue la luz. Mi cuarto no tiene ventanas, así que quedé completamente a oscuras. Con el corazón acelerado, me fui a la cocina y vi que el sol ya se estaba metiendo. Y como no había luz, me dio pánico. No tenía saldo para llamar a mi mamá, pero en eso vi cómo la vecina estaba limpiando su patio y por miedosa me fui a platicar con ella. Le pregunté si tenía para dejarme hacer una llamada y ella respondió que no. Entonces se me ocurrió pedir saldo adelantado y le marqué a mi mamá. Cuando llegó, me dijo que sentía el ambiente raro y hasta ahí se quedó. Mi mamá me llevó una limpia con una señora que me dijo que mi depresión era porque tenía algo persiguiéndome. Ya no me pasaron más cosas en esa casa, pero recientemente me pasó algo donde vivo ahora. La mayor parte del tiempo estoy sola y en una ocasión escuché cómo tocaban la pared detrás de mí. No le di mucha importancia y pensé que serían mis vecinos. Pero la cosa cambió cuando me estaba bañando y escuché cómo abrían la puerta del baño lentamente. Me quedé parada observando cómo mi gato entraba al baño. Luego lo saqué y empecé a escuchar cómo maullaba exageradamente. Luego lo escuché más arriba, como si alguien lo trajera en los brazos. Después escuché cómo se abrió y cerró la puerta de atrás. Esa puerta hace mucho ruido al abrirse. Me asusté mucho y lo primero que pensé fue que alguien se había metido a la casa. Le dije a un amigo que fuera porque tenía miedo. Decidí salir a ver, únicamente con un peine para defenderme, pero no había nada. Me quedé como pollo remojado y ya ni me quise terminar de bañar. Mándale saludos a mi gato Luca y a mí. Un saludote a ambas. Gracias por compartir esta historia. El agente. Me gustaría contarte la historia de una amiga cercana de mi ama. Además de que mi ama presenció parte de esta historia, le pondré Dulce para conservar su identidad en anonimato. En el 2009 más o menos, Dulce trabajaba en una terminal de autobuses en mi ciudad natal, por lo que constantemente estaba hablando y tratando con muchísima gente. Una de esas personas fue un agente, le pondremos Juan, con el que tuvo un amorío. Cabe mencionar que Dulce tenía un esposo y un niñito. La amiga de mi ama y Juan se iban de vacaciones o iban a lugares en la moto de Juan. Esto es un dato muy importante, no lo olviden. Justamente por el trabajo de Juan, viajaba mucho, a veces por autobús o a veces por su moto. Total, que a Juan lo mandaban a diferentes estados de la República para hacer investigaciones y cosas propias de su trabajo. Pero una noche lo mandaron hacia Cuernavaca y como era el sexenio de Calderón, gracias a la violencia en todas partes, era muy peligroso andar por la carretera y más cuando eras un agente. El punto es que durante este viaje, él iba en su moto y le dispararon varias veces. En sí tuvo una muerte muy fea. Dulce quedó devastada y en sí estaba muy triste, pero no podía contarle prácticamente a nadie sobre esto porque era algo prohibido. Solo mi ama sabía y a cada rato la regañaba por serle infiel a su familia. La parte paranormal comienza unos años después, pues mi ama y Dulce estaban juntas viendo la televisión. En ese entonces, Extra Normal estaba en su máximo esplendor, además de que a Dulce siempre le han gustado esas cosas. También cabe mencionar que en ese tiempo, Extra Normal sí se esforzaba en conseguir evidencia y era medianamente creíble. En el programa estaban diciendo que les habían mandado varios videos donde se mencionaba una aparición de un fantasma en una carretera, pero para sorpresa de Dulce y de mi ama, era la misma carretera donde Juan había fallecido. Parecía mucha coincidencia, hasta que en el programa comenzaron a contar que justo en ese lugar habían asesinado a un agente de la policía, además de decir otros datos que indicaron que sí se trataba de Juan. La parte más cruda
era donde pasaron la evidencia, o sea, los videos. Pues según lo que me contó mi mamá fue que en uno de los videos, efectivamente, sí se veía la figura de un hombre al lado de la carretera. Lo que las espantó más era el audio del video, pues claramente se escuchaba que este hombre le estaba pidiendo ayuda a Dulce. Se escuchaban gritos de ayuda, Dulce, ayúdame, Dulce, y cosas del estilo. Por la impresión, las dos estaban pálidas, y a raíz de eso, Dulce se enfermó por la impresión durante un buen tiempo, pues no podía dormir y tenía dolores de cabeza muy fuertes, hasta que le mandaron a hacer misas para que Juan pudiera descansar. La verdad, no he buscado ese episodio de Extra Normal, pero yo creo que si se busca a fondo es probable que lo encuentren. Mándanos un saludo a mi amiga Paola, Natula, Oscarín y Karime. Un saludote a todos, les mando un beso y muchas gracias por compartir este relato. Caso de brujería. La historia que te contaré no es mía. Es de una amiga de mi mamá, pero procederé a contarla en primera persona. Yo soy una persona humilde, con mi esposo y mis cuatro niñas. Yo pertenezco a la iglesia cristiana, es algo que me gusta, y se podría decir que soy de esas cristianas de las buenas, de las que me piden oración seguido y así. De la noche a la mañana, empecé a enfermar poco a poco. Cada vez que me recostaba, sentía que me acostaba sobre piedras. No importaba dónde me acostaba, y también cuando caminaba, no importaba el tipo de zapato que utilizaba, sentía que caminaba sobre piedras descalza. También empecé a tener insomnio cuando yo era una persona que se dormía fácilmente y mantenía una sensación de angustia, sentía todo el tiempo que algo iba a pasar. Un día, mi esposo me llevó al doctor, y a pesar de todos los exámenes que me hicieron, no salía que tenía algo mal. Irónicamente, estaba súper sana, y así fue como empecé a andar de médico a médico y entradas y salidas por hospitales. Después de 4 meses de estar así, empezaron a tratarme con medicamento para la ansiedad y la depresión. Mi diagnóstico, trastorno psicológico. A pesar de toda la medicina que tomaba, no hacía efecto y mis malestares aumentaban. Todo iba mal. Hasta que un día mi estómago empezó a crecer, parecía que estaba embarazada, y las pocas veces que lograba dormir, tenía pesadillas horribles, donde mis sueños eran que un demonio era lo que tenía en mi estómago. Mi esposo llegó al punto de creer que estaba embarazada, y hasta yo misma lo creía, porque sentía como eso, esa cosa que estaba dentro de mí, se movía. Pero cuando fui al médico no tenía nada. Nada vivía dentro de mí a pesar de todos los exámenes. Todas las pruebas que me hicieron apuntaban que no estaba embarazada. Me diagnosticaron con un embarazo psicológico y el tratamiento de la depresión y la ansiedad lo reforzaron. Me mandaron al psicólogo, pero yo me negaba a ir porque yo sabía que no era mi mente la que estaba mal, era otra cosa. Incluso dejé de ir a la iglesia, ya que cada vez que entraba no me sentía en paz. Sentí algo que me hostigaba y mis malestares empeoraban. Mis amigas de la iglesia me visitaban, pero no las recibía porque mis malestares empeoraban cuando ellas venían. Para todo eso ya había pasado un año. Mi esposo se preocupaba porque no lucía como antes. Estaba muy desmejorada y a pesar de todos los médicos que visité, yo estaba sana. Hasta que un día, entre las tantas pesadillas, soñé con un enano. Era horrible, tenía unos colmillos enormes y unos tenía cachos, pero tenía algo peculiar, tenía un pene gigante, como de 2 metros, y el hombrecito me decía que yo era su mujer y lo que estaba en mi vientre era producto de él y en pocas palabras me quería violar. Me desperté de golpe súper asustada, pero tenía un dolor horrible en mi vientre y en mis partes sentí un ardor horrible. Vi que me estaba saliendo mucha sangre. Salí de emergencia con mi esposo al hospital. Esta vez me internaron, pero a pesar de todos los exámenes que me hicieron, no tenía nada y no sabían qué había provocado ese sangrado y ni sabían cómo detenerlo. Ese momento, mi esposo y yo llegamos a pensar que pronto iba a morir. Pocos días me dieron de alta, pero no porque estaba mejor,
No pudieron detener el sangrado, pero no me podían tener en el hospital porque no tenía nada. Hasta que un día me llevaron a una casa de oración y trataban este tipo de casos. Cuando entré por primera vez, vi que la casa estaba tapizada con prensa en todos lados y me dijeron que me estaban esperando y que ya estaban preparados para empezar. Me pareció extraño, pero ¿qué más podía probar? Empezaron a orar por mí de noche y de día. Solo tomaban pequeños descansos y seguían orando. Hasta que una semana después de estar orando sin parar, empecé a sentirme peor. Tenía unas grandes náuseas hasta que empecé a vomitar. Pero no era un vómito normal. Lógicamente, tras una semana de no comer nada, no podía vomitar. Pero lo que salía de mí era como carne molida con sangre y olía como si se tratase de un muerto. En ese momento de verdad pensé que iba a morir, que me estaba pudriendo por dentro. Cuando terminé de vomitar, vi mi estómago y vi que esa panza de embarazada ya no estaba. Ya no sentía que se movía algo dentro de mí e incluso ya me sentía mejor y el sangrado se detuvo. Cuando acabó todo, la líder de esa iglesia me empezó a contar todo lo que vio. Que una mujer de mi familia me había hecho eso, que hace un año y medio había llegado a mi casa con un caldo de gallina e insistía que me lo comiera yo sola en ese momento. Por ser mi familiar acepté sin pensar nada malo. Esa mujer era mi cuñada. Ella envidiaba mi matrimonio, ya que mi esposo y yo nos amábamos de verdad y luchábamos juntos para poder salir adelante, pero ella no, tenía varios problemas con su esposo. Desde ese entonces aprendí que todo lo que me regalaran, ya sea comida u objetos, lo bendecía o lo santificaba, porque nunca sabes lo que te regalan y con qué intenciones te las dan. Mándame un saludito a mí y a mi ama. Un saludo a ambas. Gracias por este relato. Les mando un beso. La monja. Me llamo Aurora y vengo a contarles una historia que le ocurrió a mi abuelita cuando era niña, aproximadamente en los años 50. La contaré en primera persona. Después de un día largo de escuela, regresé a casa con mi hermana, caminando como de costumbre. Teníamos mucha hambre, ya que estábamos agotadas. Me dispuse a cocinar y me faltaba un ingrediente, por lo que le dije a mi hermana que fuera rápido a la tienda. En eso escucho que sale y cierra la puerta. Sin embargo, a los pocos segundos, siento que ponen una mano en mi hombro. Entonces digo, ¡ay, qué rápido regresaste!, pensando que era mi hermana. No me contestaron, por lo que se me hizo raro, así que miré la mano que estaba en mi hombro y tenía un anillo de oro muy bonito. Le dije, ¡qué bonito anillo! ¿Cuándo lo compraste? No recibí respuesta de nuevo. Todo se me hizo muy raro, porque nada de lo que estaba pasando cuadraba. Enseguida volteo la mirada al piso y me doy cuenta que estaba flotando. La miro de pies a cabeza y me percato que no es mi hermana, era una monja. Grité y salí corriendo hacia la calle. En eso llegó mi hermana y le conté. De ahí no recuerdo qué más pasó, pero mi papá me dijo que si la volvía a ver, le preguntara qué quería. Pasó un tiempo y estaba en el zaguán de mi casa. Volté al baño porque sentí una mirada pesada. Era la misma monja. Me estaba viendo desde la ventana del baño. Con su mano me decía que fuera. Me acordé de lo que me había dicho mi papá, pero qué chingados me iba a poner a platicar con ella. Volví a salir corriendo. Después me contaron quién era. Resulta y resalta que al lado de mi casa, por aquellos años de la revolución, vivía un padre con su hija llamada Rosalía. Ellos tenían mucho dinero y la muchacha tenía un novio árabe, el cual le propuso matrimonio, pero ella se negó, ya que su padre no la dejaba casarse con él porque no tenía dinero. Él, en su enojo, fue al sótano de su casa, en donde era su despacho, y le disparó. Mi abuelo estaba sentado en la banqueta, leyendo el periódico cuando eso sucedió. En eso, sale el muchacho de la casa y le dice a mi abuelo, por lo pronto, Rosalía no verá el sol de mañana. La señora que limpiaba la casa de Rosalía llamó a la ambulancia. Cuando llegaron al hospital, las enfermeras, que eran monjas, la vieron cubierta de sangre y la vistieron con su hábito.
Decidieron dejarle su anillo de oro ya que era muy bonito. No pasó mucho y la muchacha falleció en el hospital. Esa vez del baño fue la última vez que la vi. No sé si siga apareciendo. En la casa de mis padres, ahora vive mi hermana y no me ha comentado nada, por lo que me hace pensar que aquella muchacha quería decirme algo. Ahora, esa casa es un salón de fiestas infantil. Muchas gracias por leer la historia de mi abuelita. Ya tenía mucho tiempo queriéndote escribir, ya que todas vemos Ultratumbísima juntas. Saludos a mi abuelita, a mi mamá y a mi Aurora. Un saludote a todas. Un beso. Qué miedo, pero qué lindo que todas en familia escuchen historias Ultratumbísima. Pero bueno, mías, muchas gracias por este relato, mía. Y a mías, vamos a seguir con el último relato de la noche, que al parecer se viene bueno. Y ya, mías, a mí ya me urge terminar. Ya ando, ya nomás quiero desmaquillarme y arroparme y esperar que no se me suba el muerto. Pero bueno, sigamos. Le entregué mi alma a Satán. Hoy estoy aquí porque llevo guardando por años esto, y estoy lista para funarme y contarles el secreto más grande y oscuro de mi vida. Pues verás, yo tenía una relación ya de muchos años con un vato. Él y yo nos amábamos mucho, vivíamos juntos, nos acabábamos de comprometer durante las fiestas decembrinas y todo iba súper bien. Pero un día, así sin más, decidió cancelar el compromiso, terminar conmigo y se fue con alguien más. Este proceso de rompimiento duró más o menos 2 meses, en los que él me insultaba muchísimo, me decía que me odiaba, que le daba asco, se burlaba de mí y de mi familia, pero al mismo tiempo no me dejaba en paz, ya que cuando yo quería alejarme, él volvía a buscarme, hasta que decidí que ya no iba a aguantar más y corté toda comunicación. Durante los meses siguientes, empecé a recibir muchas señales, tipo, muchas personas diciéndome que a él le habían hecho brujería para separarnos. Igualmente, me llegaron a leer las cartas 3 veces y en las 3 salió eso mismo. Incluso, una señora que tenía ciertos dones me dijo que a mi expareja y a mí nos habían hecho algo para separarnos. Cabe resaltar que esto me lo dijo sin siquiera saber nada de la situación. Fue entonces que decidí creer. Pues dolida y tonta, fui a un lugar donde hacían trabajos de brujería. Mi pensamiento era que si ahí podían ayudarme a desembrujarlo, entonces él volvería a mí. Pero no fue así. Ahí me explicaron que primero tenía que deshacer el otro trabajo y luego hacerle un amarre a él para que volviera conmigo. Fue una experiencia muy intimidante y la verdad me sentí un poco comprometida, aunque igual estaba dispuesta a hacerlo, todo por volver a la felicidad que alguna vez tuve. En ese lugar, la señora bruja me prometió que en menos de 2 meses él regresaría conmigo y me cobró 30 mil pesos por el trabajo, más gastos de los materiales que se usaban. Estuve yendo esos 2 meses cada semana para hacer rituales y cosas así, pero cuando pasó el plazo del tiempo, las cosas seguían igual. Fue entonces que la señora decidió que teníamos que hacer algo más fuerte, pero nunca me imaginé lo que sería. Un día, esta persona me escribió y me dijo que fuera a su templo, pero que tenía que ir con la mente muy abierta. Y cuando llegué, vi a 3 personas vestidas con túnicas largas. Al momento de entrar, cerraron todas las puertas con llave y me metieron a un cuarto totalmente oscuro al que también le pusieron llave. Ahí, alcancé a ver un pentagrama dibujado en el piso con un pequeño colchón de espuma en medio y algunas velas y figuras en los picos. También se encontraba un hombre como de 30 años que, según supe, era el esposo de esta señora. En ese momento me sentí muy agobiada. No entendía qué estaba pasando, ni me imaginaba lo que planeaban hacer. La señora entonces me dijo que me quitara la ropa y en ese momento el señor se empezó a desnudar totalmente. No sé si fue porque me sentí muy presionada y atrapada o por el shock del momento, pero lo hice. Me quité la ropa
y entonces me dijeron que tenía que tener intimidad con él. Trataré de describir la situación sin ser desmonetizable. El tipo comenzó a tocarme, pero de una manera muy extraña. Cabe aclarar que yo ya lo conocía de antes y siempre tuve la sensación de que no le caía bien, pero en ese momento era como si fuera otra persona. Incluso su olor me parecía muy familiar y embriagante. Su cara parecía como de extremo placer y me decía cosas tipo: "Yo soy tu Dios, ríndete ante mi placer". Asimismo, el tipo empezó a autoflagelarse hasta hacerse gran daño y me hizo beber de todos los fluidos que su cuerpo emitía. Mientras todo sucedía, las personas empezaron a decir algunas oraciones y hacer un ritual. Yo me sentía muy abrumada, estaba muy asustada e intimidada, además de que en ese momento era muy joven, más que tú incluso, mi Sailor. Quizás eran los nervios, pero estaba hasta mareada, como si estuviera en éxtasis. Recuerdo bien la experiencia, todo olía muy raro, solo veía siluetas gracias a la luz de las velas. En todo momento nos decían lo que teníamos que hacer, cómo movernos y qué posiciones hacer. Mientras decían oraciones a Satanás y golpeaban el suelo con unos bastones. Y recuerden que todo esto frente a dos desconocidos y la esposa del susodicho. Al terminar, me dijeron que ya estaba hecho y que podía irme. También mencionaron algo de que esa misma noche irían a un cerro a ofrendar el trabajo que acababan de hacer. Yo, sin comprender lo que acababa de pasar, me vestí, esperé a que abrieran las puertas y me fui. Después de eso nunca más volví. Me sentía tan mal, no podía creer lo que había sido capaz de hacer solo por aferrarme a mi pasado. Los días posteriores a eso no fueron mejor, casi no podía dormir y cuando podía tenía pesadillas en las que soñaba con el macho cabrío. Me sentía muy extraña, sentía que ya no tenía alma, que no tenía emociones. Me veía a mí misma al nivel de un asesino o peor, lo peor de la humanidad. Me tiré a los vicios tratando de olvidar y de volver a sentir algo. Muchos meses pasaron para que buscara ayuda, espiritual y psicológica principalmente, las cuales me ayudaron bastante. Traté de seguir con mi vida y un año después de todo lo sucedido conocí a alguien con quien empecé a salir. Él es increíble, he aprendido tanto estando juntos. Nunca había tenido una relación tan sana y que me hiciera tan feliz, pero es bien dicho eso de que el pasado siempre regresa. Fue entonces que mi ex volvió a buscarme. Fue un duro golpe de realidad. Lo vi tan mal, tan demacrado, tan confundido. Supe que se había tirado a los vicios y a las sustancias. Se quedó sin empleo, terminó con la chica por la cual me había dejado. Estaba tan triste, su vida se había desmoronado, se estaba volviendo loco. Me pidió perdón y me suplicó que regresáramos, pero yo ya no quería eso. Lo perdoné por todo lo mal que me había tratado, pero le dije que ya no podíamos estar juntos. Ahora ya no me lo puedo quitar de encima. Por más que le digo que ya no quiero nada, dice que sin mí no puede vivir. Me pide de rodillas y llorando que vuelva con él. La verdad, me arrepiento mucho de lo que hice. Me avergüenza, me siento tan mal por mí y por él. Ahora estoy buscando la forma de deshacer las cosas, pero no quiero regresar a ese lugar. Ojalá algún día pueda perdonarme por el error más grande de mi vida, aunque ya soy consciente de que ya estoy condenada. Sé que seré juzgada por esto, bastante me juzgo yo, pero si algo pueden aprender de mi situación, es que no es bueno hacer nada de esto, no vale la pena. Si el universo te quita a alguien de tu vida, es porque su ciclo en ella ya terminó. Déjalo ir y ten por seguro de que alguien mejor llegará. No se aferren al pasado ni condenen su vida por nadie. Ay, mira qué miedo. Bueno, y con este gran relato terminamos la edición de Historias de Tumbísima de la noche de hoy. Muchas gracias, amiga, por compartir este relato. Espero estés bien. Cuídate mucho.
Qué pesadilla, mía. Pero bueno, ya. Antes de que se me suba el muerto a media grabación, ya me despido, mías. Espero ahí se hayan entretenido y espero haberle sacado un susto a más de uno esta noche. Recuerden que si ustedes tienen alguna historia por compartir, siempre están a tiempo de hacerlo, mandándola al correo que aparece ahora en pantalla. Y sin más, me despido, amiguitas. Espero que tengan un bonito día, una bonita vida. Y amigas, si hoy cuando están acostados sienten un bulto al lado de ustedes en su cama, no abran los ojos y solo pónganse la cobija arriba de la cabeza. Buenas noches.